Es la mañana del 11 de abril de 2002 y en los alrededores de Petróleos de Venezuela, en Chuao, al este de Caracas, se reúnen cientos de miles de opositores al presidente Hugo Chávez. Mientras tanto, en las cercanías del Palacio de Miraflores, los partidarios del gobierno se disponen a defender su revolución. Lo que comienza como una concentración se transforma en una marcha a Miraflores y a medida que pasan las horas, la tensión aumenta de lado y lado. Como un río, una marcha con dimensiones sin precedentes comienza a recorrer los 11 kilómetros que distan entre la llamada Plaza de la Meritocracia en Chuao y Miraflores. Funcionarios de la Policía Metropolitana intentan detener la multitud, pero las advertencias se ahogan entre las consignas y los rumores de renuncia del presidente avivan los ánimos. A las 2 de la tarde, los primeros opositores burlan el cordón de seguridad de Miraflores. Desde diferentes puntos, francotiradores accionan armas de distintos calibres y en forma indiscriminada. También disparan civiles y policías desde distintas direcciones. Puente Yaguno se transforma en epicentro de la confrontación. Se desploman cuerpos en el silencio, Avenida Baral, Avenida Urdaneta e inmediaciones de Miraflores. Esta es una transmisión. A las 3 y 45 de la tarde, una cadena de radio y televisión interrumpe la transmisión de los hechos y el presidente Chávez llama a la calma. Aquí estamos en el Palacio de Gobierno de Miraflores. En plena transmisión, el mandatario recibe noticias de muertos y heridos. Entre los fallecidos está el fotoperiodista Jorge Tortosa. Durante la cadena, los canales de televisión dividen la pantalla. 15 minutos para las 4. Luego de la alocución, por orden oficial, salen del aire RCTV, Venevisión, Televen y Globovisión. Un golpe de Estado está en gestación. Este mensaje va dirigido a todos los venezolanos.